Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Diputación de Palencia. De hoy, día 15 de octubre, a las 11 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día. Primero, acta. ¿Alguna intervención respecto al acta de la sesión anterior? Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Segundo punto del orden del día, anulación de la obra número 9602, rehabilitación del depósito local, segunda fase en población de Campos. ¿Alguna intervención? Doña Herminia. Buenos días. Nos volvemos a encontrar, como en casi todos los plenos, en este caso con tres anulaciones. Por lo tanto, lo que voy a decir sirve para los dos puntos siguientes. Esta Diputación, volvemos a recordar que tiene que acometer con seriedad un planteamiento de planes que evite la renuncia de los ayuntamientos a obras que les son concedidas y que luego no pueden ejecutar por su situación económica. Eso en unos casos, en otros casos, pues por motivos personales o políticos. Y claro, la verdad es que todos tenemos que darnos cuenta que esto va en perjuicio de otros muchos municipios que piden obras y después no se le conceden porque ese dinero ya ha sido adjudicado a estos que luego renuncian. Estamos esperando que se cumpla la promesa del señor presidente de sentarnos a hablar del tema de los criterios en planes provinciales. A las alturas que estamos, todavía estas reuniones no se han celebrado y yo espero que no sea demasiado tarde, que cuando queramos hablar de ello pues nos pongamos ya a definir qué cantidades le corresponden a cada ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias, doña Herminia. Don Jesús Guerrero. Sí, buenos días. Al igual que ha señalado doña Herminia, de nuevo nos encontramos con tres anulaciones en un pleno en Diputación. Las anulaciones las justifican los ayuntamientos en aras fundamentalmente a la falta de disponibilidad de recursos económicos para llevar a cabo las obras. Se pone de nuevo de manifiesto pues lo que hemos dicho ya tantas veces, la falta o el problema económico que tienen los ayuntamientos pues para entrar en condiciones en los planes provinciales de Diputación, con el consabido 50% más coste de proyectos a costa de los ayuntamientos en la mayoría de los tipos de planes provinciales. Recordemos que ya el año pasado hubo 35 ayuntamientos que no solicitaron obras en planes provinciales, y en lo que llevamos de año hay aproximadamente una docena de pueblos que ya han pedido anular las obras. Es decir, estamos en torno a 50 pueblos que ya han quedado excluidos de este sistema. Recientemente en la Comisión de Planes se ha pedido por parte del Grupo Socialista el listado de municipios que tienen deudas con la Diputación sobre planes provinciales. Muchos nos tememos que esa lista sea abultada y, como sabemos, esos municipios en teoría tampoco podrían concurrir a las obras. Estamos cada vez viendo que son más los municipios que quedan excluidos de este sistema. Por ello, nosotros tenemos que volver a pedir que se cambien la normativa, que nos sentemos en la mesa para que tratemos en condiciones cómo se deben hacer los planes provinciales para el año que viene, para poder evitar este tipo de anulaciones, para poder evitar que queden excluidos pues muchos pueblos de la provincia y, por tanto, para dar solución a este que cada vez se va convirtiendo en un problema desde nuestro punto de vista más acuciante para resolver. Por ello volvemos a pedir que reflexionen, que dejen un poco al lado esta especie de tozudez que parecen tener y que vayamos a un modelo consensuado. Por último, ha pasado un mes desde que terminara el plazo para presentar las solicitudes de obras de planes provinciales del 2004 por parte de los ayuntamientos y todavía no conocemos el listado de esas solicitudes. Esperemos que pronto desde el Grupo de Gobierno se nos haga llegar. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Don Urbano. Sí, en cuanto a la anulación de la obra, y que en el otro pleno también hubo anulaciones de obra, bueno, pues precisamente en estas épocas es cuando es masivamente la contratación, la adjudicación de obras, y en el caso de este ayuntamiento concreto de Población de Campos, yo dudo mucho que haya sido por consignación presupuestaria, ya que es una obra del 2002, con lo cual tenía consignación presupuestaria y el ayuntamiento tenía un dinero dedicado para esta obra. Seguramente pues ha renunciado a ella por alguna otra cosa o ha gastado el dinero en alguna otra obra, en algún otro servicio que no se refería a esta obra.
Yo creo que también los ayuntamientos deberían hacer un esfuerzo, por supuesto, en la gestión de sus recursos, para que una vez que tienen unos recursos limitados y puestos en este caso, como es esta obra, y confirmado, que además se le dio la delegación, porque la pidió el propio ayuntamiento, se le dio la delegación de la obra, no solo la delegación de la obra, sino la delegación de la dirección de la obra. Y después es curioso que, bueno, pues después de adjudicada la obra, el propio ayuntamiento, el 19 de agosto, dice que renuncia a ella. Yo creo que ese esfuerzo en la gestión es importante por parte de los ayuntamientos, y el saber destinar esos recursos económicos de los que posee para hacer obras de este tipo. Yo creo que ahí poco podemos decir nosotros en cuanto a la petición luego del ayuntamiento, que nosotros tampoco coincidimos en ello, pero desde luego es el ayuntamiento que la pide y nosotros lo único que hacemos es pues llevar a cabo la petición de ese propio ayuntamiento. Muchas gracias, Urbana. Buena intervención. Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Tercer punto del orden del día, anulación de la obra 1903, renovación parcial de la red de distribución de agua potable en Barbuena de Pisor. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Número 4 del orden del día, anulación de la obra 1803, pavimentación con aglomerado asfáltico, prolongación calle Hondonada a camino del Molino, Navío Ojeda. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Quinto punto del orden del día, reglamento que ha de regir la adjudicación de locales y naves en los viveros de empresas de la Excelentísima Diputación Provincial de Palencia. ¿Alguna intervención? Doña Armenia. Sí, únicamente darle las gracias al equipo de gobierno, ya que ha tenido en consideración las propuestas que desde este grupo se le hicieron llegar. Y por lo tanto, bueno, pues espero que en el futuro todo lo que pueda ser por consenso pues pueda hacerse como esta vez. Gracias. Muchas gracias, don Armilla. Don Jesús. Efectivamente, este punto fue retirado, como se recordará, del orden del día del pleno anterior a petición de la oposición para poder aportar nuestros puntos de vista al reglamento. Por tanto, este retraso entendemos nosotros que se ve compensado porque el reglamento ha quedado enriquecido con, bueno, pues las aportaciones que entre todos hemos presentado. En todo caso, nosotros hubiéramos apoyado el reglamento porque creemos que intrínsecamente en sí su fin es positivo, pero ahora con más razón, evidentemente. Y también nos congratulamos de que el equipo de gobierno pues haya hecho o haya recogido nuestras sugerencias, que rápidamente recuerdo aquí. Nosotros habíamos pedido que no quedara cerrada estrictamente la concesión a 3 años, sino que hubiera una posibilidad de algún tipo de prórroga, alguna condición especial, y así se recoge. También pedimos que se pusiera algún tipo de límite a las posibilidades de abuso en el trabajo temporal por parte de algún empresario, que se aumentara la valoración de los autónomos a la hora de poder, bueno, pues concurrir a estos locales o naves, que también se limitara la burocracia en la lista de espera y que se clarificara en mayor grado las condiciones en las que se resolvía el contrato por incumplimiento, que a nuestro modo de ver pues no quedaba muy claro. Bueno, todas las cuestiones han sido recogidas y por ello creemos que el resultado es un reglamento más adecuado a la realidad y a las necesidades de la provincia. Y ahora únicamente queda pues que se creen esos viveros que se han anunciado, creo que 3 se han dicho, y que, bueno, pues esperemos que próximamente sea así, ¿no? Por el bien de, como digo, del bien directo de la provincia. Por tanto, nosotros vamos a estar de acuerdo. Gracias. Gracias, don Jesús. Don José Antonio Rubio. Buenos días, gracias, señor presidente. Decir que este reglamento, como ya se ha comentado aquí, vino al anterior pleno, había sido dictaminado ya en la comisión informativa, había sido visto por en la reunión con los miembros de ABAPA, socios de la Diputación en el proyecto Equal, y aunque había sido dictaminado favorablemente, bueno, pues había unas sugerencias de última hora y algunas correcciones, y por eso, aunque era necesaria la rapidez de la aprobación, se pospuso para el siguiente pleno, en una muestra, yo creo, que de diálogo y participación del equipo de gobierno con los grupos de la oposición. Grupos de la oposición que quiero agradecer su participación en este tema y sus aportaciones, que han sido aceptadas prácticamente en su totalidad, algunas con diferentes matices, debido a lo que es la filosofía de un vivero de empresas,
Y que, bueno, pues han servido, yo creo, para mejorar entre todos este reglamento, que sin duda va a servir para poner en marcha y regular el funcionamiento en un principio del vivero de empresas de Osorno y posteriormente los que se vayan abriendo a lo largo de la provincia y que esperemos que a lo largo de esta legislatura sean muchos. Una puntualización me gustaría hacer con los grupos respecto al reglamento, con el ánimo de aclarar dos puntos que pueden sembrar alguna duda y que creo que serán aceptados sin ningún problema. Es en la cláusula número 16, en cuanto a la resolución del contrato, que habla el punto número 5, no iniciar la actividad en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha de suscripción del contrato. Yo creo que se debería añadir, salvo que sea por causas ajenas al empresario. Puede haber algún problema de algún tipo que le impida y entonces aclarar esa circunstancia simplemente. Y el punto número 11, que habla de modificar el número de empleados que determinó la adjudicación sin autorización de la administración titular, yo creo que también sería bueno añadir en el caso de disminución de personal. En el caso de que sea aumento de personal, pues no necesitaría la autorización en un principio. Entonces yo creo que salvo esos dos matices por aclarar, que bueno, el último sobre todo, si tiene que pedir permiso a la administración, nunca le dejarían disminuir el personal, pero con ánimos de que el reglamento sea más claro y sea entendido por todos, propongo esas dos modificaciones y son aceptadas por los grupos, que yo creo que aclaran el tema. Y por último decir, pues eso, que agradezco otra vez a los grupos la participación y que es una muestra más de que cuando las propuestas son serias y se trabaja en una misma dirección, bueno, pues el resultado es bueno y nos va a permitir llegar a acuerdos importantes. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio. Buena intervención. Don Jesús Guerrero. Sí, pues nosotros estamos de acuerdo con esas pequeñas modificaciones que evidentemente aclaran y nosotros agradecemos que se hayan recogido también nuestros puntos de vista, como he señalado antes, pero nosotros también tenemos que decir que la oposición, como se puede demostrar, evidentemente trabaja y aporta ideas y que está deseosa de hacerlo, ¿no? En este punto del reglamento y en otros, como en planes provinciales, como acabamos de citar, ¿no? Entonces, ojalá esta apertura de miras del grupo de gobierno sea extensible también a ese otro campo. Gracias. Doña Mía, ¿está de acuerdo con las modificaciones? Decirle a don Jesús que el equipo de gobierno no dude que cuando las propuestas, además de serias, que yo creo son siempre de la oposición, sean sensatas y nosotros entendamos que mejoran ya sea un reglamento, ya sea una propuesta en beneficio de los ciudadanos, las atenderemos, pero cuando desde el equipo de gobierno entendamos que esas propuestas a nuestro juicio no lo mejoran o no benefician o no modifican a mejor, pues no las aceptaremos sin que eso suponga que no haya consenso. Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. En los puntos sexto y séptimo, si no hay inconveniente, yo creo que se pueden debatir conjuntamente, aunque la votación sea independiente, si estamos de acuerdo los portavoces. Pues para hacer una introducción sobre el tema, tiene la palabra el diputado delegado de Hacienda. Buenos días. La modificación de las ordenanzas fiscales que hoy se somete a la aprobación del Pleno, el resumen que se puede hacer de ellas, de estas modificaciones, pues es muy simple. De 18 ordenanzas susceptibles de modificación, 12 no se modifica nada. En dos de ellas hay un incremento de las tarifas y en tres se establecen tres tarifas nuevas por tres servicios que se van a implantar nuevos. Y el resto de las modificaciones son adecuación a la ley o clarificación en el texto para mejorar el contenido de la ordenanza. Haciendo una explicación breve por cada uno de los apartados, en impuestos, el recargo del IAE, se adecúa el 40% de recargo al artículo 87 de la Ley de Haciendas Locales en cuanto a la aplicación de unos coeficientes de ponderación. No tiene más modificación que este.
En tasa por prestación de servicios tiene un incremento la escuela de enfermería, en la tarifa de 111 euros a 114 al mes, con la aplicación no el 1 de enero, sino el 1 de septiembre, para que el precio a abonar sea igual durante todo el curso, no por años naturales, sino del inicio del curso hasta su finalización. En la gestión de tributos y recaudación hay una modificación tanto del título como de muchos de los artículos para adecuar a la posibilidad de recaudar cualquier delegación que los ayuntamientos o entidades nos puedan delegar, algo que en este momento pues no estaba muy claro, o al menos su redacción podía originar alguna duda. En el boletín oficial de la provincia también se hace una modificación en cuanto a la autoliquidación, que va a ser de forma general, y también en una posibilidad que es muy importante y que puede mejorar y agilizar y simplificar la gestión para algunas entidades, como es la posibilidad de suscribir convenios y de colaboración para poder liquidar al finalizar el ejercicio con unas entregas a cuenta, para que se pueda entender, sin necesidad de establecer autoliquidaciones en cada uno de los anuncios que se pretendan publicar. Eso puede beneficiar no solamente a la Diputación, sino a los entes que soliciten la inserción de anuncios, y por lo tanto creemos que puede ser muy interesante esta modificación. Y en precios públicos hay una nueva tarifa en copias de cartografía, hay un incremento en inseminación artificial y hay dos nuevas tarifas para dos servicios nuevos, como es la transferencia de embriones y el diagnóstico de gestación. Dos servicios nuevos, dos tarifas nuevas. Y estas son las modificaciones, algo que nos parece muy simples, que pretenden mejorar la redacción o el texto de algunas ordenanzas, incrementar muy reducidamente los ingresos y adecuar a la legislación otras. Hemos entendido que el próximo ejercicio pues debe ir más, nuestra gestión debe ir más por la contención del gasto que por el incremento de ingresos. Y en esa línea, pues como he dicho, las modificaciones son muy cortas, muy pequeñas, en muy pocas ordenanzas, y la mayoría de ellas no se modifica. Gracias, don Isidro. ¿Alguna intervención? Doña Arminia. Bueno, pues aunque en principio Izquierda Unida no está en contra de una subida moderada y suficiente de las ordenanzas fiscales, puesto que somos conscientes de que para recaudar, para gastar hay que recaudar, sí que me gustaría hacer una reflexión respecto a dos de estos impuestos, vamos, de un impuesto y una tasa. Hay que recordar al PP que aún está en el aire el compromiso de un pacto local que dirima cuáles son los recursos de recaudación municipal y que clarifique las competencias en esta materia entre diputaciones y ayuntamientos. Me estoy refiriendo en este caso al recargo provincial del impuesto a actividades económicas. Pocos son los recursos fiscales que un ayuntamiento tiene, y si no queremos sangrar seriamente las economías de nuestros ciudadanos, y desde luego en este caso aquellos que aportan pues un movimiento económico a la población. Y este 40% viene a mermar sensiblemente pues los impuestos que en definitiva el ayuntamiento recauda y que además tiene la obligación de recaudar aunque no los cobre. En cuanto a la tasa por la enseñanza de la escuela de enfermería, parecería que esto de que la Diputación comience a cobrar la tasa de octubre a octubre quiere decir que no está previsto, al menos rápidamente, un traspaso a la universidad, cosa que me parece necesaria y urgente, porque ya se habló de ello al mismo tiempo que la transferencia del hospital provincial. Gracias. Gracias, doña mía. Don Jesús Guerrero. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que elevar una protesta porque creemos que es muy poco tiempo el que se nos ha dejado para estudiarlo desde el día que se presentó en la Comisión de Hacienda hasta el día de hoy del Pleno. Son 4 o 5 días y creemos que, aunque es verdad que las modificaciones pues son breves, pero sin embargo un estudio en condiciones pues requería algo más de tiempo y al menos pues haber dejado otra Comisión de Hacienda para poder discutir y llegar a un dictamen
de consenso entre los grupos con las aportaciones que pudiéramos haber hecho en la oposición. Dicho eso, pido por tanto que no se vuelva a dar este tipo de situaciones y que, bueno, pues para el año que viene se pueda dar a la oposición un mayor tiempo para estudiar pues los cambios y en general las ordenanzas. En general no estamos en contra, al contrario, creemos que las adaptaciones que se hacen son adaptaciones obligadas un poco por los cambios legales. Sí que es verdad que hay alguna consideración que hacer, por ejemplo el recargo provincial del IAE, que aunque no sube el 40%, que es lo que ya estaba marcado, sin embargo la Diputación recauda más, porque la ley ha cambiado y en ese sentido, aunque resta a los ayuntamientos, se supone que se compensará por parte del Estado por otras vías, sin embargo a la Diputación en este caso pues le beneficia y por ello recauda más. Los cambios que se hacen, el incremento de la tasa de servicio de la Escuela Universitaria de Enfermería es un 2,70% de incremento, entendemos que es razonable. Los demás cambios, repito, pues en general nos parecen adecuados. Los de inseminación artificial de ganaderos sí que sube un poquito más, 5,47, pero bueno, pues dentro de lo que es el coste, repito, no nos parece que rompa ningún esquema. Y nosotros presentado y habíamos propuesto, o estamos proponiendo, que aprovechando un poco este momento, el poder revisar, el poder volver a determinar algunas cuestiones de las ordenanzas. En concreto nos referimos a las dos propuestas que hemos realizado, como la tasa reguladora del boletín oficial de la provincia, que nosotros creemos que debería de contemplarse algún tipo de exención, como así lo indicamos, para los municipios con menor presupuesto, por tanto con los de mayores dificultades económicas. Todos sabemos que la publicación de los anuncios o determinados anuncios es de obligada observancia y eso para ayuntamientos con un escaso presupuesto, normalmente los más pequeños, los que tienen siempre más dificultades económicas, pues no deja de ser un gasto bastante oneroso y bastante importante al final del año. Nosotros pedíamos, y así lo hemos hecho, que aquellos municipios que tienen un presupuesto inferior a 75.000 euros, 12 millones y medio de pesetas, pues les fuera exento ese gasto, esa tasa, y los municipios que estén en el tramo entre 75.000 y 150.000 euros de presupuesto, pues que se les bonificara al 50%, que se les eximiera al 50%. También proponíamos de cara un poco pues a mejorar o a tratar en mejor condición a las personas que se encuentran en desempleo que se les exima al 100% de la tasa de participación en procesos selectivos, precisamente porque creemos que no hay que sangrar a este tipo, a estas personas que se encuentran en esta situación y que buscando, como demuestra el hecho de presentarse en un proceso selectivo, pues mejorar su condición social y alcanzar un puesto de trabajo, pues deberíamos de ser un poco más conscientes, a pesar de que existe una bonificación, de esa situación y dejarla en una exención del 100%. Es decir, el dejar la tarifa totalmente exenta para las personas que acrediten una situación de laboral de parada. Por lo demás, en lo demás estamos de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Don Isidoro. En contestación a doña Herminia, nosotros también estamos de acuerdo en que se apruebe y se desarrolle el pacto local, que se aclaren las competencias y que nos den todos los recursos necesarios y suficientes para poder ejecutar las competencias que tenga que llevar a cabo la Diputación. El recargo del IAE, pues seguro que es una carga o una disminución de ingresos para los ayuntamientos, pero en fin, es algo que no podemos renunciar a ello, porque si no sería una reducción para la Diputación. Y lo que no se puede es estar proponiendo siempre incremento de gastos y también incremento de reducción de ingresos, porque eso pues es un poco o bastante o totalmente incompatible. Y en cuanto a la escuela de enfermería, bueno, lo que vaya a ocurrir no nos debe de impedir ir adoptando acuerdos los que sean necesarios y créame que el equipo de gobierno está trabajando y va a hacer todo lo posible para que la escuela se transfiera en la mayor velocidad posible. Lo que pasa es que ya sabe usted que en estas operaciones no solamente depende de una parte, depende de dos. Pero por esta parte no hay ningún inconveniente, sino todo lo contrario, porque ya se han iniciado las gestiones para que esa transferencia se pueda llevar a efecto lo antes posible. En cuanto al señor Guerrero,
Pues mire, la protesta por el poco tiempo, es inevitable pensar que esto se lo han dicho a usted en el Ayuntamiento de Palencia. Porque yo pregunté que cómo se tramitaban las ordenanzas fiscales y siempre se han tramitado como este año. Y yo, lo que funciona bien, pues no voy a cambiarlo por capricho, porque siga igual. Y coincide que es el primer año que el Partido Socialista protesta, parece ser, porque se da poco tiempo. Bueno, para el próximo año intentaremos cambiar el sistema, si vemos que es mejor dar más tiempo, pero créame que sus compañeros en la Comisión de Hacienda, cuando se convoca la comisión, la señora interventora se asegura muy bien que el expediente está completo, porque piensa que nada más convocar puede venir algún diputado a ver los expedientes. Y así se ha hecho. Pero le puedo decir que no ha venido nadie a ver los expedientes. Es decir, desde que se convocó la comisión hasta su celebración, si transcurre 2 días completos, créame que estas modificaciones, usted lo sabe perfectamente, que se ven no en 2 días, en 1/4 de hora. Otra cosa es que luego lo tengan que analizar en grupo. Por lo tanto, tiempo ha habido. Los expedientes se preparan cuando se convoca la comisión. Yo, como diputado y como concejal, créanme que voy a ver todos los expedientes, ¿eh?, antes de la comisión, porque si no, mal voy a opinar y mal voy a votar, salvo que ya lleve predeterminado lo que voy a hacer, lo que voy a decir o lo que voy a votar, que es lo que ha ocurrido. Se lo digo con toda claridad y sin ánimo de crítica, pero por justificación de la crítica que usted ha hecho. Repito que para el próximo año, si vemos necesario, pues ampliaremos el plazo, pero quizás esta petición queda en un mal lugar a los que estaban anteriormente de su propio grupo en la comisión, porque eran capaces de estudiarlo en 2 días, y en este caso ustedes necesitan más, pero intentaremos atender esa petición. Por otro lado, las modificaciones pues parecen tan simples, tan cortas, tan fácil de explicar y de entender, que verdad, no parece que se necesite 10 días para analizar. Y en cuanto al recargo del IAE, mire usted, vamos a tener fe, no en esta institución, sino en todas, porque desde algún ayuntamiento han salido ya pronosticando quién va a ganar y quién va a perder, y lo que el gobierno ha manifestado es que los ayuntamientos no van a perder recaudación. Y no perder supone quizás ganar en algún caso, pero no perder. Entonces vamos a confiar. Cuando se ejecute totalmente las entregas a cuenta y la liquidación, que no va a perder ningún ayuntamiento. En el caso de la Diputación, yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro de que se vaya a ganar. Porque primero no sabemos lo que han hecho todos los ayuntamientos en la aprobación de los índices que he mencionado antes de ponderación. No sabemos qué han hecho los ayuntamientos, no sabemos si lo han aprobado. Es una gran duda que tenemos. Incluido en el de Palencia, que es el más afectado por la cuantía que tiene de la recaudación. Veremos a ver. Por ahí yo tengo muchas dudas. En un plazo breve, porque además tenemos obligación de saberlo, y yo ya he dado instrucciones a algún funcionario del Ayuntamiento, de la Diputación, para que se entere, porque deberíamos tener acceso a un padrón. Es más, los padrones deben estar todo el año expuestos y deben de ser accesibles. Y de momento, señor Guerrero, esta Diputación no ha podido comprobar si se han establecido los tipos adecuadamente. Y por otro lado, la base de cálculo es sobre el año 2000, creo recordar, y el recargo se estableció en el 2001, el 40, anteriormente era el 30. Por lo tanto, ahí no está muy claro también que vayamos a ganar. Pero con cautela veremos en los próximos meses cómo se desarrolla la recaudación del recargo del IAE. Y veremos a ver si todos los ayuntamientos han cumplido modificando los índices como corresponde y como era obligado su adecuación a la ley. Y en cuanto al incremento de la inseminación artificial, sí que es cierto, lo expliqué en la Comisión de Hacienda, que tenía un incremento mayor, pero que fundamentalmente era porque con la tarifa nueva y el IVA se pretende, o se ha pretendido redondear a 20 euros porque se realizan cobros, vamos a decir, en metálico, y poner otra cantidad podría dar problemas de cambio. Y en cuanto a las modificaciones que han hecho y que hemos recibido hoy, pues
Pues mire, son dos propuestas que, empezando por la de boletín, que se exima a los ayuntamientos en función del presupuesto hasta 75.000 euros de exención total, y entre 75.000 y 150.000 el 50% de la tasa. Bueno, nosotros creemos que, primero, la suscripción anual de un ayuntamiento de menos de 500 habitantes son 25 euros. 25 euros de suscripción anual por recibir el boletín todos los días que se edita. Pues hombre, parece que no es una cantidad que a los ayuntamientos les pueda originar graves perjuicios, ¿eh? Y eximir del pago de los anuncios, pues bueno, yo me gustaría saber cómo pretenden o cómo piensan ustedes que se puede compensar, porque cuando se propone reducir ingresos o incrementar gastos, debe ir equilibrada. Yo creo que una política y una gestión razonable y equilibrada es tener en cuenta las dos cosas, la pérdida de recaudación, cómo se compensa. Pero, de verdad, los alcaldes que nosotros tenemos relación, y usted sabe que tenemos con muchos, teóricamente más que el Partido Socialista, porque tenemos obligación de atender a todos, sean el partido que sean, y de forma más específica los del Partido Popular, que son una gran mayoría, la preocupación en la mayoría de ellos no va por las tasas del boletín, ¿eh? Yo creo que van más por colaborar en una menor aportación en planes provinciales, por ejemplo, que ya el presidente de la Diputación ha anunciado que vamos a hacer un esfuerzo en que los ayuntamientos no aporten más del 20-25% en cualquiera de las obras que solicitan, y eso de verdad sí que es una política de colaboración y de ayudarles a ese esfuerzo tan tremendo que tienen que hacer, que incluso algunos de ellos no pueden ni solicitar ninguna obra, porque no tienen capacidad para aportar no el 50, sino el 20, incluso en el POL. Por lo tanto, ahí sí que vamos a hacer un esfuerzo, y nos parece mucho más razonable, mucho más beneficioso para ellos el que sigan pagando la tasa del boletín, y que les ayudemos y minoremos el esfuerzo, en, por ejemplo, en los planes provinciales. Y en cuanto a que no se abone nada por parte de los parados en los procesos selectivos, que quiero recordar, para que nos hagamos una idea de la dimensión del esfuerzo y de la propuesta, que los grupos E, D, por ejemplo, la tasa son 12 euros y lo que tienen que pagar en estos momentos, porque tienen una exención ya del 75%, son 3 euros, y los 3 euros que una persona debe pagar para poder presentarse a una oposición, pues mire, casi lo que hace es de regulación, porque usted sabe o debe saber que si es gratis, se presenta muchísima gente, que en algunos casos origina un problema tremendo porque hay que preparar sala y medios para examen de mucha gente, y que a la hora de la verdad van la mitad o la cuarta parte. Y esos 3 euros, que no es tanto, porque yo quiero recordarle que, en fin, que en estos momentos no estamos en la crisis después de la Expo de Sevilla, por ejemplo. Pero es que en estos momentos hablar que 3 euros supone un esfuerzo y que, pues que además, ¿sabes por qué le digo esto? Porque es que lo califican que no debe ser objeto de sangría económica. De verdad, yo creo que es una terminología o un calificativo de sangría económica por cobrar 3 euros para presentarse a una oposición, que de verdad nos parece exagerado. Creemos que es mucho más efectivo, y experiencias hay de gratis para todos los problemas que da, que sirva de regulación al menos, según como está, que es una exención del 75%, y que en este caso, repito, son 3 euros lo que debe soportar el que opte a una oposición en esta institución. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Sí, bueno, pues vamos a ver. Señor Isidoro, creo que ha estado usted muy poco afortunado en esa intervención, porque yo creo que es que usted ha mezclado aquí de todo y ha hecho unas consideraciones que entiendo yo que están fuera de lugar. La oposición, en primer lugar, podrá pedir
su derecho, el tiempo que crea necesario para estudiar los documentos que se le presenten. Y dos días o cuatro o seis podrán juzgarse pocos muchos dependiendo de lo que cada uno considere. A usted le parecen suficientes, a nosotros nos parece que queríamos más tiempo, nos parece que no lo es así, que no es suficiente. Además, yo, sinceramente, es que está usted, me está dando la impresión de que está usted hablando en otra institución. Como que estaba usted en el pleno de otra institución, no en el pleno de la Diputación. Está usted en el pleno de la Diputación, no en el pleno del Ayuntamiento de Palencia. Parece que no acabamos de situar lo que es la responsabilidad en un sitio y en otro, ¿no? Está usted a veces obsesionados un poco con lo que pasa en el Ayuntamiento de Palencia. Dejen un poco eso tranquilo, que aquí estamos en otra institución y nos tenemos que ocupar un poco de las cuestiones más globales a nivel provincial. Y el Ayuntamiento, pues me parece muy bien que sea una obsesión de partido, pero en esta Diputación yo creo que eso está de más, eso ahora mismo está de más. Entrando un poco a lo que nosotros hemos pedido, y alguna de las cuestiones que he hecho referencia en mi anterior intervención, nosotros, según nuestros cálculos, hemos podido, estamos entendiendo que la Diputación va a ganar o va a conseguir un incremento de entre un 29 y un 35% en el recargo provincial del IAE. Usted no lo tendrá claro, pero nosotros, en principio, nuestros datos apuntan por ahí. Ese incremento, pues es así, es un incremento sustancial que a lo mejor hubiera podido llevar también a contemplar algún tipo de retoque en ese recargo, que nosotros ahora mismo, repito, tampoco queremos entrar a más, pero es usted el que un poco ha hecho la especulación en ese sentido. Mientras que a los ayuntamientos la reducción del IAE o la desaparición en alguno de los supuestos le supone una reducción de entre un 6 y un 10%, a la Diputación, según nuestros cálculos, repito, le va a suponer un aumento de entre un 29 y un 35%. Pero eso es una cuestión neutra, tampoco tiene más importancia o destacarla más de lo que se quiera. Respecto a nuestras propuestas, la referida al Boletín Oficial de la Provincia, pues hombre, yo creo que ustedes deben de velar por el bien de todos los ayuntamientos de la provincia. Como partido, ustedes, cuando estén en su partido, trabajen dentro de su partido, velarán por los ayuntamientos del Partido Popular, como es lógico y como nosotros hacemos por los nuestros cuando trabajamos como partido. Pero en esta casa, y estando donde esté sentado, como grupo de gobierno y con la importancia de tener que representar a esta institución, usted tiene que velar por todos los ayuntamientos, no solo por los del Partido Popular, por todos, no especialmente por los del Partido Popular, no, por todos, por todos, eso tiene que quedar muy claro, porque entonces aquí ya no sé a qué estamos jugando, ni siquiera guardamos esas formas o esas apariencias. Nosotros ciertamente hemos denunciado a veces clientelismo, pero usted lo que me está diciendo ahora ya es para que nos quedemos de piedra, cuando ustedes ya reconocen que tienen que velar especialmente por los ayuntamientos del Partido Popular desde esta casa. Pues eso es una cosa que nosotros no entendemos, lo ha dicho usted. Lo ha dicho usted, no, casi que lo ha dicho usted perfectamente, y además con esas palabras textualmente. Ha hecho especialmente por los ayuntamientos del Partido Popular. Lo ha dicho así, sí. Lo ha dicho así, don Isidoro. Por tanto, nosotros creemos que eso, si se ha equivocado, pues está bien que lo corrija o que lo enmiende, pero desde luego así esas expresiones no se pueden quedar. Decía que sobre la tasa del Boletín Oficial de la Provincia, es que es evidente, es decir, la situación de estos ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, los que tienen menos recursos, es cada vez más difícil. Hay que hacer un esfuerzo en muchos de los elementos que puede o que controla la Diputación. Uno de ellos, mayor o menor, es precisamente la publicación el cobro por los anuncios que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia. Y eso se debe contemplar. Nosotros hacemos esa propuesta. ¿Que no convence? ¿Llegamos a otro tipo de planteamiento? Pues es hablarlo, pero no descalificarlo. Y hablar, como se ha hablado también, sobre los 3 euros que pueden o no pagar las personas que están en paro para acceder a puestos de trabajo de los cuerpos más bajos, del D y el E, creo recordar, yo creo que se habla un poco en la ligera. Es decir, a veces hablamos de la situación de la gente que está en paro, pues como que 3 euros pues no es nada. Supongo que 3 euros como tal, pues son 500 pesetas, pues hombre, algo son, no sé si mucho o poco, depende de las economías de cada uno y de las personas que están en paro, pues dependiendo también qué ingresos puedan conseguir a final de mes o no. Entonces, tratarlo así con esa ligereza yo creo que es un poco insensible, por lo menos hacia esas personas. Y yo, nosotros pensamos que, entendiendo que el esfuerzo o que la bonificación que existe ahora del 75%, pues es una bonificación que hasta ahora podía ser interesante, yo creo que ahora hace falta ir un poco más, como ocurre también en otras instituciones, ya que usted las ha citado. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Don Isidoro, te da la palabra. Voy a intentarle aclarar algunas cosas que yo creo que me han entendido mal. Posiblemente me haya explicado mal. Pero le voy a aclarar una que es de base. Y es de base. Mire usted. El que no piense yo o este grupo o cualquiera como usted o como ustedes, no quiere decir, primero, que estemos equivocados. Podemos tener opiniones diferentes, pero forzosamente yo no tengo que pensar ni tenemos que hacer lo que usted entienda, y al contrario. Y eso, el contradecirnos no es faltar al respeto ni faltar a nada, es simplemente tener opiniones diferentes. Y esa es la base de la democracia, al respetar las diferentes opiniones, porque si hay que aceptar lo que los demás quieren, pues eso primero no es democracia, y segundo, pues es poco participativo, es imposición. Y ustedes algunas veces lo que hacen es tratar de imponer, porque si no se descalifica. El que no piensa como yo, pues es antidemocrático, nada participativo, falta de transparencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se lo digo como algo de base, que yo respeto siempre lo que cada uno piense, aunque no lo comparta. Y no trato de descalificar, nunca, en absoluto, por una diferencia de opinión o de ver las cosas de diferente forma. Mire usted, el pedir más tiempo, yo no le estoy descalificando, si ustedes pueden pedir más tiempo. Pero si le estoy diciendo, le he dicho al final que intentaremos el próximo año dar más tiempo, que simplemente lo que he hecho es hacer lo mismo que se venía haciendo en los años pasados, que era presentación en comisión y dictamen el mismo día. Y parece ser que nunca ha habido ningún problema, nunca ha habido una protesta formal. Y como ya se hizo en la comisión por una concejala, que luego le explico por qué algunas veces no va a haber más remedio que comparar con el Ayuntamiento de Palencia, lo dijo en la comisión, que después no dijéramos en otras instituciones lo que decíamos. Luego le explico por qué hay que comprar, ¿eh? Pero eso se dijo en la comisión. Y yo creo que eso no es descalificarles. Simplemente he dicho que la experiencia y la costumbre de otros años era como este año, nada más. Intentaremos para el próximo año dar más tiempo. Bueno, si eso es descalificar o faltar el respeto. Mire usted, en cuanto al IAE, le repito, creo que hay que ser prudentes. No se puede asegurar ni que los ayuntamientos van a perder recaudación, ni que la Diputación va a ganar recaudación. Me parece que es poco prudente asegurar eso. Primero, porque los ayuntamientos tienen asegurada, y digo, lo dicho antes, hay que confiar en el Gobierno, que no va a haber pérdida de recaudación. Vamos a esperar que entreguen a cuenta y que liquiden este ejercicio. Y en ese momento, si alguno ha perdido recaudación, yo creo que será el momento de plantear la queja donde corresponda. Pero ahora es un poco precipitado o prematuro. Y la Diputación igual. ¿Por qué? Por dos elementos esenciales e importantes. Porque los índices que cada ayuntamiento ha debido aprobar, si se han aprobado como dice la ley, ahí hay un incremento de recaudación para la Diputación. Pero no tenemos la seguridad de que se haya hecho así. Y he dicho, ¿y por qué he mencionado el de Palencia? Porque lógicamente es el que más recauda en el IAE de toda la provincia. Y es donde más percibe la Diputación. Por eso he mencionado el ayuntamiento. Y segundo, la base de cálculo es del 2000, que había un recargo del 30%. Y esa es la recaudación referente, para calcular lo que la Diputación va a percibir. Y por lo tanto, yo no quiero asegurar que vayamos a incrementar. Yo tengo dudas incluso de que podamos perder recaudación. Por lo tanto, no hay que contar en principio con ese incremento de recaudación para otras cosas, para otros gastos. Eso me parece que es la política prudente. Y así lo vamos a hacer. Y en cuanto al boletín, mire, yo lo que he dicho, o he querido decir, para que no se moleste, lo que he querido decir, que nosotros, en el contacto con los alcaldes, que tenemos obligación de tener contacto con todos, he dicho, creo que queda grabado, con todos, con los del partido más contacto, pero eso me parece que no es desmerecer ni hacer ninguna manifestación partidista, ni estar pensando en otra institución. Tenemos obligación de tener contacto con todos, con los del partido más. He dicho, y son la mayoría, por suerte. Y que las preocupaciones de los alcaldes no iban por el esfuerzo de pagar la tasa del boletín. La preocupación va, en una de las fundamentales, por las dificultades para presentarse a planes con la aportación que tienen que hacer, que en algunos casos tienen verdaderas dificultades incluso para aportar el 20%. Y que ahí sí que vamos a hacer un esfuerzo, que ya lo ha manifestado el presidente hace unos días, que vamos a hacer lo que sea para que la aportación no supere el 25%. Creo que fueron sus manifestaciones. Y en esa línea estamos trabajando.
y eso sí que nos puede eliminar, reducir o ayudar a ese esfuerzo tremendo que nos parece más importante que, las tasas de glutín. Es lo que he querido decir. No sé si lo dije así o de otra forma, pero de verdad que no he querido ni faltar respeto, ni hacer ninguna manifestación partidista, ni nada de nada, ¿verdad? Con total sinceridad se lo digo. Y en cuanto a los parados, pues hombre, hablar de 3 euros, porque hay veces que hay que hablar de las cantidades para que nos hagamos una idea. Hay una excepción del 75% sobre 12 en esos dos grupos. Y no digo que 3 euros sea algo que a alguna persona le pueda suponer un esfuerzo, es posible. Pero digo, hay experiencias en muchos ayuntamientos de poner gratis cosas, tasas, agua, transporte, y de verdad el resultado es un desastre. Generalmente ha sido un desastre. Hay que poner algo, aunque solo sirva para regular, para que mucha gente que se pueda presentar o que pueda acceder a ese servicio como es gratis, pues se lo piense un poquito. Pero que entendemos que hoy no puede suponer un esfuerzo elaborar esos 3 euros, ¿verdad? Porque si en algún caso tenemos información que hay alguien que no pueda pagarlos, no se preocupe que le proporcionaremos los 2 euros. Pero que nos parece más efectivo mantener esa tasa mínima por regular el número de personas que, si es gratis, se presentan muchas, que después posiblemente no vayan. ¿Qué ha pasado? Y eso origina un problema para la institución de preparación, de salas, de medios, que bueno, que incluso aún pagando, si se presentan 1.000, normalmente hay un 30 o un 40% que no existe. Pero si es gratis, posiblemente sean 2.000. Eso es lo que he querido justificar, que no nos parece adecuado mantener esos 3 euros. No llevaba otra insinuación que usted parece que quería darle la vuelta. Y por último, la obsesión con la Diputación, con el Ayuntamiento de Palencia. Mire usted, fíjese, lo voy a decir una vez y no lo voy a volver a mencionar. Este diputado que le habla, parecía razonable que en el Ayuntamiento estuviese en la Comisión de Hacienda, porque es a lo que me he dedicado en 16 años que llevo de concejal. Y por no mezclar a las dos instituciones, no estoy en esa comisión, fíjese. Pero sí está en la Comisión de Hacienda de esta Diputación la concejala de Hacienda. Y es ella la que, en el pleno del 18 de septiembre, hace muy poco, en el Ayuntamiento de Palencia, manifestó, que yo creo que le vendría bien que le hagan llegar este acta, para que cuando vuelva a poder decirnos que mezclamos el Ayuntamiento con la Diputación, pues la lea a su diputada, la lea, ¿eh? Porque, vamos, que va a estar los 4 años comparando la Diputación con el Ayuntamiento, porque la comparación es de pares. ¿Y con quién se va a comparar si no es con la Diputación? Pero los 4 años, 18 de septiembre, luego si quiere le hago una copia. Por lo tanto, si hay alguien que pretende que va a comparar, son ustedes. Porque lo ha dicho su diputada, y me imagino que le afecta al grupo. Que hoy, la verdad es que es raro, me ha extrañado que no interviniera ella, porque de esto parece ser que sabe mucho. Pero en fin, ese es otro problema que es de ustedes. Por lo tanto, nosotros no vamos a comparar, sino por comparación. Como ustedes van a comparar, nosotros también. No tenemos ningún inconveniente. Perdón, pero no lo ha aludido nadie. Las alusiones son personales con nombre propio y apellido. Si aquí yo no he oído a nadie que le haya nombrado a usted. Don Jesús. Han terminado el turno de intervenciones, pero si es usted muy breve, como estamos fuera de intervenciones, yo le concedo la palabra. Gracias. Hombre, yo creo que la alusión es evidente, ¿no?, a la compañera de grupo. Pero cuando digo que están obsesionados es que lo está usted demostrando cada vez que interviene. Usted podrá aludir lo que se dice en el Ayuntamiento de Palencia en el Ayuntamiento de Palencia, pero es que está usted constantemente haciendo alusión de lo que se dice allí. Céntrese usted en lo que tenemos aquí nosotros, en nuestro pleno, en nuestra institución provincial, y olvídese de otras cuestiones. Dirima los enfrentamientos que tenga usted en el Ayuntamiento de Palencia en el Ayuntamiento de Palencia, y no aquí. Yo creo que eso es así. Y luego, cada vez que intenta arreglar lo de ocuparse de unos ayuntamientos o de otros, de un signo o del contrario, o de, o,
pues no creo que esté usted muy afortunado. Hoy desde luego no lo está, porque otra vez le he vuelto a escuchar, un poco más suavizado, eso sí, que especialmente tienen que ocuparse de los ayuntamientos del Partido Popular. Que no, señor don Isidoro Fernández Navas, que no, tienen que ocuparse de todos los ayuntamientos por igual, que ustedes están gobernando la casa de todos los pueblos de Palencia, de todos. Que luego, lógicamente, ese planteamiento que tenemos todos los que militamos en un partido y que estamos en esta, en este pleno, en esta corporación provincial, de pertenecer a un partido y de estar en esta institución, luego tenemos, lógicamente, por la parte de trabajo del partido que nos corresponde, trabajar por nuestros pueblos. Pero esa es la otra cuestión. Aquí, nosotros como Grupo Socialista, ustedes como Grupo Popular o el Grupo de Izquierda Unidad, ingenuamente supongo que debemos trabajar por todos, sin coletillas, los pueblos de la provincia, ¿no? Y nada más, gracias. Gracias, don Jesús. Don Isidoro Fernández Navas. Terminamos el turno de intervenciones. Perdone, don Jesús, yo voy a hacer un ejercicio de mejor explicación, que yo le pido, por favor, que haga un ejercicio de mejor comprensión, porque le vuelvo a matizar lo de los ayuntamientos, que usted, yo creo que erróneamente, porque ya si dijera intencionadamente, pues ya me preocuparía más, está dando la vuelta a lo que he manifestado en la primera y en la segunda vez. Yo no he dicho que nos preocupemos de forma especial por los ayuntamientos del Partido Popular. Yo no he dicho que nos preocupemos de manera especial. He dicho, a ver si de una vez se entera usted, que tenemos obligación de tener contacto con todos. Contacto con todos. Estamos recibiendo todos los días alcaldes, de un signo y de otro. Contacto con todos. Pero en ese contacto, de manera especial, créame, no aquí, tomando vinos, o en su pueblo, o en el partido, de forma especial con los del Partido Popular. Y que la preocupación de unos y de otros, no va por las tasas de boletín, sino que va por otros problemas. Es lo que le he dicho, esta es la tercera vez. No de ocuparnos, que nos ocupamos de todos, sino de tener contactos con todos, pero lógicamente con unos más, porque son del mismo grupo, y hay reuniones que tenemos de grupo. Me parece que está bastante claro. Bueno, pues espero que no me vuelva usted a volver a decir que nos ocupamos más de los del Partido Popular. Pasamos a la votación. ¿Izquierda Unida? Votamos separado el primero, el punto número 6 del orden del día, que es aprobación del expediente de modificación. Secretario, es que la propuesta está conjunta, ¿no? Pregunta si se puede votar ordenanza por ordenanza. Pero la propuesta es un único punto del día. Se puede hacer luego en expresión de voto, porque se ha votado a favor o en contra en función de las circunstancias. Pero el orden del día es como modificación de ordenanza y vienen todos en conjunto. Ahora, tampoco habría reparo mayor, porque si la presidencia dispone... Nosotros, en el grupo de gobierno, la presidencia no tiene inconveniente que se vote una a una. Si legalmente procede, no, nosotros no tendríamos inconveniente. Aunque el punto es conjunto, si se quiere fraccionar ordenanza a ordenanza y votar separadamente cada una de ellas, tampoco veo problema de legalidad. De acuerdo, pues votamos una a una. Yo no tengo relación. Perdón un momento, ¿tiene usted la relación de las ordenanzas que yo carezco de ella? Gracias. Bueno, vamos a comenzar en esta relación. Si se detectara alguna ausencia de alguna, pues yo rogaría porque... Bien, empezaríamos recargo sobre el impuesto de actividades económicas. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Tasas por prestación de servicios, asistencias, estancias y sesiones de rehabilitación del Hospital San Telmo y estancias en la Unidad Asistencial San Telmo y hospitales psiquiátricos. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Visitas a las vías romanas de la Almedia, Quintanilla de la Cueza y Cuba de los Franceses. Izquierda Unida, Partido Socialista,
únicamente deben de votarse las que se modifican. Es decir, aquellas cuya modificación se propone, que son las que vienen a la aprobación de la corporación. Otra cosa es el resto de las ordenanzas que figuran en la relación. Pero se somete únicamente a votación las que se modifican. Ya, se lo agradezco, señor secretario, pero hay dos cosas. Una, yo ahora mismo carezco la relación de exactamente de las que vienen a la propuesta del expediente y nos complicaría, a lo mejor, eso sí que daría lugar a que nos quedáramos algunas sin votar. Y segunda, podíamos entender de alguna manera que podían no estar de acuerdo con que no se modificara alguna. Y a lo mejor votándola, pues ratifica su conformidad. Es que el procedimiento es inadecuado. El procedimiento para incluir ordenanzas que se modifican sería declarado urgente y meter la votación. Pues entonces yo creo que, visto que tratar de votar una por una nos va a complicar la votación y va a dar lugar a incumplimientos, yo creo que mejor votamos el punto 6 y el punto 7, y el que quiera hacer explicación de voto, pues le damos la oportunidad de que expliquen el voto porque... Sí, perdón, en el informe de intervención sí que viene a relacionar las que se modifican, las que se someten a modificación. No vienen enumeradas, hay algunas que vienen juntas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si con esta aceptamos. Si es que la condescendencia del equipo de gobierno lleva a estas cosas. Bueno. El impuesto de actividades económicas ya lo hemos votado. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de la gestión tributaria y recaudación de tributos y precios públicos a los ayuntamientos de la provincia. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la actividad administrativa del Boletín Oficial de la Provincia. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Estamos. El punto 6 lo hemos terminado, ¿no? Sí. Pasaríamos al 7 individualmente, que es Ordenanza reguladora del precio público por servicio de copias de cartografía y de la encuesta de infraestructura. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Ordenanza reguladora del precio público por inseminación artificial ganadera. Izquierda Unida. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Y servicio de redacción de proyectos y dirección de obras por técnicos de la Diputación de Palencia. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Yo creo que no queda ninguna, señor director. Bueno, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que ruegos y preguntas. Doña Arminia. Dos ruegos. Creo que el grupo del PP en esta diputación tiene exacto conocimiento del cambio de uso que el Ayuntamiento de Guardo pretende dar a la antigua residencia de la tercera edad. No voy a entrar en los incumplimientos que dichas medidas suponen, ni pretendo tampoco una injerencia en los asuntos municipales desde esta institución, pero sí ruego al señor presidente un toque de atención a su compañero de grupo, alcalde de Guardo, y a la Junta de Castilla y León sobre el destino de dicha residencia, pues esta diputación, a través de su Departamento de Servicios Sociales, debe velar por la atención de los ciudadanos mayores de la provincia. En zonas deprimidas y de alta tasa de población envejecida, las residencias cumplen un papel fundamental, sobre todo cuando son de titularidad pública, por lo que esta diputación debe exigir su mantenimiento, así como debe velar porque no se vulneren los derechos más básicos de los residentes, y más cuando se ha tenido conocimiento de estas vulneraciones. Exigencia del abandono del centro en plena noche, supresión del régimen de visitas a los familiares, hacinamiento actual, etcétera. Por todo ello, desde el Grupo de Izquierda Unida, pido encarecidamente al señor presidente una rápida intervención en aras de volver a su situación inicial. Va siendo hora de que las diputaciones dejen de ser meros organismos repartidores de dinero. Desde esta institución debemos luchar dentro de nuestras posibilidades por el mantenimiento del empleo de nuestras gentes y por su bienestar social. Y el siguiente ruego. Todos los aquí presentes, en mayor o menor medida, tenemos conocimiento de los gastos que conlleva el mantenimiento de los parques de bomberos a base de puro voluntariado y, en la mayor parte de los casos, sin los elementos necesarios para realizar medianamente bien el servicio.
También sabemos de las dificultades añadidas para las poblaciones que disponen de dichos centros de voluntariado a la hora de pedir una contribución a los municipios de los alrededores por los servicios prestados en la extinción de incendios. Es por ello que ruego al señor presidente, así como al diputado responsable de este área, una reunión o reuniones específicas tendentes no solo a buscar una solución de estos problemas, sino sobre todo tendentes a la creación de parques zonales o comarcales de carácter profesional a medio plazo. Gracias. Gracias, doña Arminia. Perdón, doña Rosalinda, levántalo, ¿no? Doña Rosalinda. Buenos días. Es una pregunta. Tenemos conocimiento de las malas condiciones que existen en el entorno del Colegio de Educación Especial Carrechiquilla. Sabemos que está sin asfaltar la calle, lo que supone infinidad de trastornos para los ciudadanos. Siendo responsabilidad de la institución provincial, el arreglo de la misma, formulo la siguiente pregunta. Si se tiene conocimiento de dicha situación y si está en el ánimo del señor presidente dar una solución a dicho problema que afecta tanto al colegio como a los vecinos del Parque Europa. Gracias. Don José, gracias, doña Rosalinda. Don José Calderón. Hola, buenos días. Bueno, dos ruegos también. El primero es en apoyo de lo que Herminia Francos ha hecho en torno a la residencia de la tercera edad de Guardo. Es una grave pérdida de plazas asistenciales para Guardo, 68 plazas, y no hay ningún beneficio. Se pierde una residencia y no se gana un ambulatorio, porque solo se ganan ciento y pico metros con respecto al actual ambulatorio. Con lo cual, es una pérdida de 400 millones de pesetas de dinero público, hechos hace 10 años, abierta esa residencia con 50 plazas, con 42, el último día, abierta con 42 plazas de personas, y es una pérdida muy importante para el pueblo en cuanto a infraestructuras. O sea que vuelvo a decir que es en apoyo de lo que ha dicho Izquierda Unida y también que el Partido Socialista, como tenemos representación en las Cortes, se ha pedido la comparecencia de la consejera porque ahí hay dinero público, hay 123 millones de pesetas, por ejemplo, del Inserso, que tenía una serie de condiciones y que exigía que durante 30 años siguiera siendo una residencia de la tercera edad. Y eso parece ser que no se va a cumplir. Y vuelvo a decir que como el beneficio no es ninguno, porque solo se ganan 100 metros con respecto al actual ambulatorio, y la pretensión de nuestro equipo de gobierno, cuando yo era el alcalde de Guardo, era conseguir un ambulatorio de 2.600 a 3.000 metros cuadrados, cuando el que parece que quieren hacer en la residencia de la tercera edad es de 1.500 metros cuadrados, el que hay ahora es de 1.390, con lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, se ha pedido la comparecencia y se han hecho preguntas en las Cortes de Castilla y León en ese sentido y esperemos que la respondan. Parece ser que se está dilatando en el tiempo porque no se quiere comparecer para dar explicaciones al respecto de la residencia de la tercera edad de Guardo. Y el segundo ruego vino dado la semana pasada en una comisión que tuvimos en la cual se aprobó la edición de un libro de la Constitución para regalar a escolares. Evidentemente, y como es lógico, se aprobó por unanimidad. Todos estábamos muy contentos de que la institución, Diputación Palentina, estuviera por la Constitución, pero hicimos una petición. Ahora quiero que este ruego elimine la petición, porque me parece ridículo llegar a una petición muy seria cuando esto me parece casi un tema de broma. Quiero decir con esto que es suficientemente serio el asunto como para que simplemente con el ruego que haga un partido político de quitar un sello o un escudo anticonstitucional en una institución pública como es la Diputación de Palencia, tendría que sonrojarnos a todos lo suficiente como para que por el simple hecho de hacer esa petición se retirara ese escudo y se llevara a un museo provincial, al Valle de los Caídos o donde corresponda. Y con motivo, evidentemente digo que es anticonstitucional porque la razón histórica es de que es un sello o es un escudo preconstitucional, pero eso es solo una razón histórica.
es que es antes de la Constitución. Pero después de la Constitución, ese escudo representa justamente lo contrario a lo que la Constitución representa, que es la democracia. Ese escudo representaba la dictadura, el palo y tente tieso, el fuero de los españoles, y representaba lo que esta institución ni ninguna institución democrática puede representar hoy. Es evidente que hoy en día nadie se podría explicar que en el Bundestag alemán estuviera presidido por la Cruz Gamada. No tiene ningún sentido. Ni que hoy en el Kremlin estuviera presidida por la hoz y el martillo. Por ese mismo sentido y con ese mismo criterio, no puede ser que una institución democrática como la que creo que tenemos hoy aquí esté presidida, sus escaleras estén presididas por un escudo anticonstitucional, porque representa todo lo que no representa la Constitución, que es apertura, que es libertad y que es democracia. Ese escudo, quien se sienta representado por él, que yo no niego que haya gente que se pueda sentir representado por él, pues que se lo lleve a su casa si quiere, si no lo quiere llevar al Valle de los Caídos o a un museo. Pero desde luego no puede representar a la mayoría de los españoles que creían que una Constitución y una Constitución democrática tendría que eliminar todos los condicionantes o todos los perjuicios que para más de la mitad de los españoles tuvo ese escudo. Y en ese sentido, yo creo que tendría que servir con esta simple petición o este simple ruego, sin llegar a mayores de hacer una petición, porque lo contrario significaría que nosotros estamos muy contentos con que el Partido Popular hoy esté a favor de la Constitución. No quiero recordar, porque sería una maldad, que el Partido Popular se abstuvo y defendió la abstención de la Constitución. Y parece ser hoy que la defienden como que lo hubieran inventado ellos, incluso haciendo fuerza y haciendo utilizando y manipulando la Constitución, utilizándola como arma arrojadiza contra otros que la hemos defendido siempre y que abogamos siempre por el sí a la Constitución. Entonces, no dejaría de ser curioso que eso significara o que se quedara ahí el escudo, solo podría significar una cosa, y es que esta institución no solo está gobernada por el Partido Popular, sino por una de sus facciones. Yo entiendo y agradezco que hoy esté el Partido Popular con la Constitución, pero entiendo que está toda la derecha representada. Está desde el centro derecha, la derechona de siempre, que es la que yo creo que tiene la mayoría hoy en esta institución, y después está la quinta columna, la extrema derecha. Entonces, yo entiendo que si se mantiene ese escudo es que alguien se siente representado por ese escudo, y que ese escudo es quien le puede representar. Yo entiendo que tiene que quitarse, que tiene que ponerse en él un escudo constitucional y que se tiene que guardar ese en un museo, que es donde tiene que estar. Porque si no, en el Bundestag pondrían la gramada con la misma efectividad y con el mismo criterio de historia. No tengo más que decir. Muchísimas gracias, don José. ¿Alguna intervención más? Don José Manuel Cañadas. Buenos días. Voy a expresar dos ruegos encerrados en uno solo. El pasado mes de junio quedó constituida la nueva corporación provincial. El discurso del señor presidente tuvo los compromisos correspondientes de eficacia y transparencia. Pues bien, a ellos apelamos con el siguiente ruego. El Patronato Provincial de Deportes gestiona estatutariamente las actividades deportivas que con carácter general afectan a la totalidad de la provincia. Se avecinan, asimismo, cambios en el organigrama ejecutivo del patronato. En el día de la fecha no se han constituido sus órganos de gobierno, con lo cual la participación de los miembros de la corporación en estos momentos es nula. Transcurridos casi 4 meses desde la constitución de la corporación, nos parece inexplicable esta tardanza, esta falta de dinamismo que va en contra de los intereses provinciales.
Abundando en esta pereza del equipo de gobierno, el Patronato Provincial de Turismo, en el día de la fecha, tiene sin constituir sus órganos de gobierno. Entendemos que tras las declaraciones de compromiso con el turismo provincial, que constantemente se hacen desde la presidencia de la Diputación, debería haber no solo retórica, sino eficacia y transparencia. Hay que recordar las acusaciones que hicimos con anterioridad sobre la total inoperancia del Patronato Provincial de Turismo. De hecho, se reunió una sola vez en los 4 años pasados y fue para constituir el órgano de gobierno. Y hay que recordar también que se puso en marcha un plan de dinamización turística de la montaña palentina, del que la mayor parte de la información la hemos recibido a través de los medios de comunicación. También en este caso, el patronato ha tenido poco que ver. Como anteriormente hemos mencionado, transcurridos casi 4 meses desde la constitución de la corporación, no creemos que haya justificación alguna para esta demora que está lesionando los intereses provinciales de una manera notable. Por todo esto, rogamos que se nos informe sobre la fecha de constitución de ambos órganos de gobierno y del calendario de actividades de ambos patronatos ya comprometidas. Gracias. Muchas gracias, don José Manuel. Don Jesús Guerrero. Gracias. Son 2 ruegos. Bien, el primero. Es sabido de la inquietud que existe en los trabajadores del Hospital Provincial, como precisamente se puede comprobar hoy a través de la prensa, acerca del futuro del mismo. Inquietud que es, desde nuestro punto de vista, extensible al conjunto de la sociedad palentina. Desde el entorno del equipo de gobierno salen constantes mensajes equívocos sobre la fecha de transferencia al SACIL, así como sobre las condiciones de la misma. Nosotros creemos que tales dimes y diretes lo único que consiguen es crear confusión y no aportar soluciones al problema que se va generando. Creemos que sería muy conveniente tener las ideas claras sobre qué se quiere hacer, cómo y cuándo, en aras de una mejor cobertura sanitaria de todos los palentinos. Es por ello por lo que entendemos que hoy por hoy es imprescindible reactivar la mesa de transferencias del hospital, que está formada, como se recordará, por la Junta, la Diputación y los trabajadores del hospital, para definir claramente todos y cada uno de los puntos en cuestión y acabar con las especulaciones, rumores y medias verdades que, como hemos señalado, lo único que provocan es una gran inquietud. Por ello ruego al señor presidente que convoque a la mayor brevedad posible la citada mesa de transferencias y si no es su voluntad, que explique las causas de su negativa. Y el segundo ruego es el siguiente. Recientemente hemos tenido conocimiento por la prensa de que el señor presidente por fin está dispuesto a dar a conocer su sueldo a los ciudadanos, que así se lo pidan directamente. Algunos de esos ciudadanos se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que, solicitada en presidencia esa información, aún están esperando la contestación pertinente. Por ello ruego al señor presidente que cumpla con su palabra y conteste uno a uno a los ciudadanos que se lo han pedido, como es su obligación por la palabra dada. Y le pregunto también por la razón por la que el señor presidente diferencia entre los ciudadanos y los señores diputados o la propia prensa a la hora de informar de algo que hace ya mucho tiempo debería ser de público conocimiento, como es su sueldo. Gracias. Muchísimas gracias, don Jesús. Don José Antonio, tiene la palabra. Vamos a intentar contestar uno por uno a los diferentes ruegos y a las diferentes preguntas. En cuestión de orden, si les parece, contestamos al primer ruego de doña Herminia y del señor Calderón en el mismo acto. Nos piden que hagamos alguna actuación referente al cambio de uso de la residencia de la tercera edad del Ayuntamiento de Guardo, y doña Herminia va más allá pidiéndonos que demos un toque al señor alcalde de Guardo. Aquí ya se ha dicho con anterioridad que estamos en una institución que es la Diputación y debemos debatir los temas referentes y las competencias referentes a la Diputación. Y se nos trae y se nos abren debates correspondientes a diferentes ayuntamientos, en este caso al de Guardo, no respetando
yo creo, la autonomía que tiene este ayuntamiento en la toma de sus decisiones. Y además, pues el señor Calderón, miembro de esa corporación municipal, y que imagino que celebrarán plenos, tendrán debates, y allí habrá podido exponer todas estas inquietudes, estas necesidades que él ve. Yo creo que es allí, en el Ayuntamiento de Guardo, donde se debe discutir, donde se debe pedir, donde se deben aclarar estas circunstancias. Se dice que la población de Guardo no va a tener ningún beneficio. Yo creo que sí. Que la puesta en marcha de un nuevo centro de salud siempre es un beneficio. No solo por la cantidad de metros, que de verdad que es adecuada y es importante, sino por los nuevos servicios que se van a prestar y por la mejora y calidad de las dependencias que se pongan en marcha. Por eso yo le pido a los grupos que estos debates los trasladen a los organismos correspondientes, como son en este caso el Ayuntamiento de Guardo, y que se respete la autonomía municipal. Perdón, doña Herminia. Sí, perdonad que me haya reído, pero es que tiene su gracia. Es verdad, solo se sabe hablar de injerencia. Yo precisamente he empezado diciendo que no quiero injerencias en las cuestiones del Ayuntamiento de Guardo, pero sí que es verdad que esta diputación tiene que velar por los mayores de la provincia, y tiene un departamento de servicios sociales que tiene que velar porque esos mayores estén atendidos, sobre todo en las zonas donde más se necesitan, en zonas deprimidas, en zonas de mucho paro, en zonas donde existe mucha población mayor. Es muy bonito decir que no, como no es una cuestión nuestra, pues nos cruzamos de brazos y ale, pues les ponemos a todos en la calle o les hacemos pagar 200.000 pesetas en una privada. Hombre, seamos un poco más serios. Seamos un poco más serios. Creo que desde esta institución sí se puede pedir a la Junta y sí se puede pedir a un compañero, porque es un compañero en definitiva del Grupo Popular, que retomen las cosas en su punto justo y que desde luego no dejen en la calle a unas personas que de verdad necesitan estar atendidas, para lo cual se creó ese centro, y que de verdad necesitados estamos en esta provincia, y todos lo sabemos, de plazas públicas. Gracias. Bueno, yo muy brevemente... Espere que le dé la palabra, se la voy a dar, pero quieto. ¿Quién ha dado palabra, José? Vale. Gracias, señor presidente. Bueno, yo muy brevemente, es simplemente significar que es absolutamente falso que haya ningún beneficio. Vuelvo a repetir que es una pérdida de infraestructuras, porque en vez de hacer un ambulatorio nuevo, con lo cual tendríamos un ambulatorio de 2.600 a 3.000 metros cuadrados y una residencia, pues solo vamos a tener una cosa. Quiere decir que hay una pérdida inmediata de patrimonio municipal. Y segundo, solo se van a ganar 100 metros cuadrados con respecto al actual ambulatorio, que tiene 20 años de vida, con lo cual tampoco es viejo, y el beneficio es cero, porque no va a haber ninguna especialidad a mayores, no va a haber ningún servicio que no haya ahora, entonces no hay ningún beneficio, solo hay pérdida patrimonial muy importante y pérdida para el pueblo de Guardo de 68 plazas asistenciales, clarísimamente. Hay una cabezonería y yo creo que también una vagancia del equipo de gobierno actual en no presentar o en no pensar otras alternativas. Nosotros teníamos tres alternativas a la que en absoluto se nos hubiera ocurrido la salvajada de quitar una residencia para poner un ambulatorio. Por eso teníamos tres alternativas distintas y mucho mejores que la que hay. Y vuelvo a solo una cosa. Evidentemente se ha hablado en el pleno, se va a debatir en otro pleno, y se han recogido, Guardo tiene 8.200 habitantes, se han recogido 7.500 firmas. Yo creo que nos tendría que hacer pensar a todos. Muchas gracias, don José Antonio Rubén. Muy bien, una cosa es velar por nuestros mayores, cosa que la Diputación lleva una política intensa en esa materia y nos preocupa. Y tenemos el tema de la ayuda a domicilio, y ahí sí que nos tenemos que preocupar porque es nuestra competencia, que cada día sea mejor.
la teleasistencia, la residencia de San Telmo, es decir, la política de mayores, que es competencia municipal, velamos por ella e intentamos, y yo creo que en parte lo conseguimos, que cada día sea mejor, y sí nos preocupa. Lo que sí es extraño es que se traiga aquí un debate correspondiente a un ayuntamiento, que encima, por parte del señor Calderón, se comete la deslealtad de, yo creo, de insultar a alguien que no se puede defender. Yo creo que la Diputación no está para hacer ataques directos a alcaldes, cuando además se tiene la oportunidad de hacerlo frente a frente. Yo creo que estos temas se deben debatir en el Ayuntamiento de Guardo. Vuelvo a decir que nosotros podemos decir, sugerir, no a un compañero, sino al señor alcalde de Guardo, no darle un toque, porque además, por lo menos es mucho más grande que yo, además. Pero, bromas aparte, yo creo que lo que podemos es decirle la preocupación y trasladar la preocupación de los grupos, pero no debemos entrar en ese debate, porque ese debate se debe hacer en el Ayuntamiento de Guardo y lo deben hacer los grupos con la representación que los ciudadanos le han otorgado. E Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Guardo, tiene la representación que los ciudadanos de Guardo, creo que libremente, le han dado. Y el PSOE, pues lo mismo. Es allí donde se debe trasladar, donde se debe pedir y donde se debe debatir este tema, respetando, como siempre, la autonomía municipal, que yo creo que hay demasiado interés en atentar contra esta autonomía. Yo me imagino que si se tratase de ayuntamientos gobernados por ustedes, a lo mejor eso no les parecía tan bien. Me imagino, doña Arminia, que si se atacase la gestión municipal aquí del Ayuntamiento de Venta de Baños, pues no haría ninguna gracia. Y voy a decir lo mismo, me parece grave lo del señor Calderón de insultar a un grupo de gobierno que encima no puede defenderse. Creo que eso sí que es una deslealtad y que... Don José, por favor. No, don José, don José. Don José, no se altere porque quizás está un poco alterado hoy. Mire, yo no he dicho grupo, he dicho personas, he dicho grupo, a un grupo de gobierno. No he dicho personas. Escuche usted un poco, porque no me he referido a ninguna persona en concreto, porque usted no lo ha dicho. He dicho textualmente lo que usted ha repetido, a un grupo. Entonces, me parece desleal traer aquí a una institución un debate, además, faltando a alguien que no puede, que no está presente y no puede, y un grupo que no puede defenderse. Muchas gracias. Para contestar a Marros, tiene sí. La palabra. En cuanto al segundo ruego de doña Arminia, que habla de los gastos que suponen los parques de bomberos y en el que pide una reunión específica, pues este grupo estima que es conveniente y que se atenderá el ruego en lo posible y lo antes posible también. Al ruego de la señora Martínez, creo que era un ruego que hablaba del colegio Carrechiquilla, decirle que este grupo no tiene conocimiento de ese deterioro, pero que está en el ánimo, por supuesto, del señor presidente y del grupo de gobierno de atender esa necesidad, si es así, y resolverlo lo antes posible. En cuanto al ruego, al segundo ruego del señor Calderón, pues, hombre, me gustaría intentar contestarle con más tranquilidad, más sosiego, que lo que ha hecho usted. Y decirle que a este equipo de gobierno, desde luego, la Constitución le parece un tema muy serio. Nos preocupa la Constitución. Y, de hecho, usted lo ha recogido, estamos haciendo actividades en su celebración. Se van a hacer unos libros, se van a hacer otras actividades de las que serán ustedes informados en las próximas comisiones, como un concurso de reacciones, un pleno.
para fomentar, favorecer la constitución, que entre todos, se aprobó en este país para dar unas normas de convivencia que algunos, en lugar de alentar, pues retroceden y van a años que de verdad muchos de los que estamos aquí no hemos conocido. Mire, yo nací en el año 1957 y la mayoría de mi vida pues la he pasado en esta Constitución, con esta Constitución, a la cual defiendo, la cual me parece bien, y nuestro partido también defiende a capa y espada en todas las regiones de España, y nos parece que es un tema suficientemente importante, suficientemente serio, para no entrar en demagogias y por la búsqueda de un titular pues sacar que un escudo que preside, mire, aquí no preside nada, aquí preside el rey, la constitución y el escudo. En este edificio de la Diputación existen ese escudo y existen otros escudos que representan la Diputación y que son el Ayuntamiento de Palencia también. Y que, bueno, pues no se han decidido quitar ni anular porque se hayan modificado después del año 1949. Se han respetado y ahí se han dejado. Lo que le digo es que no se debe jugar con estos temas, con la Constitución y con el ánimo de sacar un titular en prensa, de tener una noticia, tomarse un tema tan serio, tan formal como la Constitución, y aprovechándose de ello, pues sacando un tema que de verdad no tiene ninguna importancia. Le aseguro que la mayoría de los que estamos aquí a lo mejor ni nos hayamos fijado si existe un escudo o existe otro. Los que estamos aquí nos preocupamos por trabajar por los ciudadanos, por resolver los problemas de los palentinos y por sacar adelante esta provincia, que con eso bastante tenemos. Señor Calderón, tiene la palabra. Bueno, pido disculpas, es posible que no haya estado, ya que ha sido la primera intervención que he tenido en la Diputación, que no haya sido lo tranquila que todos debiéramos de esperar. Porque la tranquilidad también, no sé, parece que te da la razón. Y la intranquilidad o los nervios parece que de alguna forma te la quitan. Eso no quiere decir que quien más tranquilo habla tenga más razón. Y de hecho es que el señor Mielgo no tiene ninguna razón en lo que ha expresado. Y está bien, vuelvo a recordar, que el Partido Popular esté definitivamente en la Constitución y luchando por ella. Pero también es verdad que José María Aznar, el presidente de la Nación y presidente del partido, hizo unas cartas a periódicos antes de aprobarse la Constitución en contra de la misma. Y es verdad que el señor Fraga votó, o sea, luchó y preconizó la abstención, que era en ese momento el máximo representante de Alianza Popular, luchó por la abstención de la Constitución. Entonces, la historia hay que recordarla. Hay que recordarla en todo su esplendor y en toda su extensión. Y desde luego, a mí me recuerda ese escudo, me recuerda a una época antidemocrática, me recuerda a la dictadura, me recuerda y significa el palo y tentetieso, y eso es lo que significa para la inmensa mayoría de este país. Y desde luego, pasar todos los días por una escalera presidida, la escalera presidida por ese escudo, a mí no me hace ninguna gracia. Lo mismo que tampoco me hace ninguna gracia si estuviera ahí la Cruz Gamada. Si a alguien le hace gracia, pues me parece bien, pero que lo declare definitivamente. Y no sirve de nada, ni quiere decir absolutamente nada, el que se pida la retirada de ese escudo y que se guarde como un archivo histórico, y que se guarde donde tenga que guardarse, en un museo o donde sea,
y que en su lugar se ponga un escudo constitucional, no anticonstitucional. Muchas gracias, José. Mire, muy brevemente, porque la verdad es que yo creo que los palentinos que nos estén escuchando tienen que sentir pesar. De verdad, y se lo digo con toda tranquilidad. Pesar por el tiempo que está perdiendo el Grupo Socialista, y se lo digo con todo respeto, en hacer comunicados a la prensa, en presentar robos diciendo que se quite un escudo de una escalera. De verdad, si esos son los problemas que tiene la policía de Palencia, bueno, pues serán esos que tiene. Entonces que todo lo demás va muy bien. Yo creo que aquí estamos para hacer cosas mucho más positivas, señor Calderón. Mire usted, yo no sé lo que votó Aznar ni lo que dijo Aznar, y además me da igual. Me da igual. Es decir, señor Aznar es el presidente del gobierno, yo creo que ha sido un presidente del gobierno absolutamente constitucional y respetuoso con la Constitución y con la democracia, y lo que pudiera pensar, lo que pudiera decir, me da igual. Como me da igual lo que pensaba el señor Guerra y el señor Felipe González cuando empezaron a negociar la Constitución, que yo también podía decir otras cosas, pero es que, mire usted, si lo que se trata es de mirar hacia el futuro y olvidar muchas de las cosas que han pasado, olvidarlas en algunos aspectos y en otros no recordarlas para que no vuelvan a pasar. Pero, por favor, pues mire, a lo mejor el que esté el escudo es bueno para recordar que no tiene que volver a esos tiempos, hombre. Pero de verdad, señor Calderón, hay que asumir el pasado y hay que asumir la historia con todo lo bueno que ha tenido la historia. Y lo que queremos, yo creo, y lo que es importante es andar hacia el futuro gracias a la Constitución que nos dimos, donde hubo renuncias de todas las partes, para mirar hacia el futuro y para buscar, eso, la libertad de nuestros ciudadanos, la igualdad, la mejora y el desarrollo. Y yo creo que es lo que importa. Y en esta institución provincial no preside nada ningún escudo de la escalera. Esta institución provincial la preside las banderas de la fachada, las banderas del despacho del presidente, las banderas del salón de pleno, las banderas del salón de actos y el retrato de su majestad y los libros de la Constitución que tenemos en todos los despachos. Eso es lo que preside esta institución. Lo otro es un ornamento decorativo de unas vidrieras que están en la escalera. No preside nada, don José. Si usted le quiere buscar las vueltas, le podrá buscar las vueltas que quiera. Si eso es lo que quiere usted dedicar de su tiempo, es libre usted dedicar tiempo lo que quiera. Y querer identificar al grupo de gobierno con que, como si no quitamos el escudo, es que nosotros somos la derecha, la derechona, recalcitrante, reaccionaria, no sé qué. Bueno, mire usted, joder, pero si eso ya ni los críos del colegio, ni mi niña pequeña juegan esas cosas, hombre, por Dios. Yo creo que el Partido Popular y todos los partidos que están en España han dado suficiente imagen y suficiente categoría y acciones de respeto a la democracia y de estar trabajando todos dentro del marco de la Constitución, excepto alguno que se quiere salir. Pero los demás, yo creo que somos respetuosos, hemos demostrado nuestro talante democrático, y hombre, y te traga que si la derecha recalcitrante, la derechona, las facciones del Partido Popular, mire usted, por Dios, no me haga entrar a mí en las facciones del Partido Socialista, los que respetaban la ley, los que no la respetaban, los que se llevaban, los que traían, por Dios, vamos a mirar hacia el futuro. Y deje usted parar el escudo constitucional o anticonstitucional, que anticonstitucional no hay nada en esta diputación, podrá ser preconstitucional, antes de la Constitución, como hay muchas leyes que son anteriores a la Constitución y que siguen en vigor, porque no quiere decir que estén en contra. Es la historia de lo que pasó. ¿Que no le gustaba esa historia? A mí hay otras muchísimas cosas de la historia que no me gustan, y por eso nos andamos derribando. Y además, es que, de verdad, que yo creo que no tiene la menor importancia que esté el escudo en la galería, en las vidrieras de la institución. Otra cosa es que si esta institución y este equipo de gobierno utilizara como símbolo oficial los símbolos preconstitucionales o que no están reconocidos por la Constitución, entonces tendría usted todo el derecho. Pero que haya un ornamento. Hombre, también está el escudo de los Borbones en el salón de actos, si no lo vamos a tirar, y los retratos de presidentes que han sido anteriores a la democracia, y no por eso se me ha ocurrido quitarlos. Es decir, es historia, por Dios, respetemos un poco y no hagamos de estas cosas. Claro, cada uno es libre de hacer lo que quiera, no cabe duda, yo no le voy a prohibir a usted que haga lo que usted crea conveniente. Puede seguir con esos temas o con otros que usted estime oportuno, pero yo creo que esto es más serio. Yo creo que se trata de mirar al futuro, de trabajar en el marco de la Constitución, de seguir trabajando por el desarrollo de esta provincia y por Castilla y León de España, con el marco tan bueno que nos hemos dado todos hace muchos años ya, estamos celebrando el 25, y todo lo demás que quiera usted buscar, pues mira, si a mí me quiere identificar con la derecha, derechona, recalcitrante, faciosa y tal, hágalo. Si así se queda usted más tranquilo y feliz, hágalo. Pues a mí me da igual. Yo tengo muy claro dónde estoy yo. Yo creo que lo tengo yo y muchísima gente que me conoce. Pero que a usted le hace ilusión, pues bueno, pues sea usted feliz, pero de verdad, no perdamos ni un minuto más. Que quiere presentar mociones, que quiere presentar peticiones formales, hágalo y se las atenderemos en lo que creamos conveniente. Don José Manuel, mire usted, no se han convocado los órganos de gobierno, ni del patronato de turismo, ni de la Fundación de Deportes, porque todavía no lo hemos considerado oportuno. Cuando este equipo de gobierno, que tiene la facultad de convocarlos, estime que es conveniente, lo haremos. Pero el que no se haya convocado, no quiere decir
ni que porque no se haya convocado, ni porque usted estuviera presente, se están perjudicando los intereses provinciales. No tiene nada que ver, porque yo creo que están desarrollando actividades importantes, tanto en un sector como es el del deporte, como en el del turismo, en beneficio de la provincia de Palencia. Cuando consideremos oportuno, que esperamos que sea cuanto antes, convocaremos los órganos de gobierno y ahí fijaremos los calendarios que sean necesarios. Sí, José Manuel. Vamos a ver, señor presidente, yo no esperaba menos agresividad, no, ya me lo imagino, como le conozco, pues ya me lo imagino. Pero, ¿considera usted que no es ni medianamente correcto contestarle a un señor diputado que en el momento en que tiene la palabra representa un grupo, que lo harán cuando ustedes lo consideren oportuno? Bueno, pues no es así. Ustedes, vamos, si es que eso representa lo que usted ha dicho, representa a su grupo, que entiendo que sí, vamos, me parece no solo una descortesía, sino me parece una verdadera tontería. No entiendo cómo un grupo que le está pidiendo que se convoquen, que se formen unos órganos de gobierno para que funcionen, unos órganos descentralizados de la Diputación, usted alegremente dice, no, cuando lo consideremos oportuno. Entonces, a mí me parece que eso se sale, es sacar los pies del plato. Señor presidente, le ruego, por favor, primero que tenga la templanza para contestarnos al grupo. Y en segundo lugar, que atienda lo que le hemos pedido. Rogamos los informes sobre la fecha de constitución de ambos órganos y que nos digan un calendario de las actividades que tienen ya comprometidas ambos patronatos. Pero si no, le hemos pedido otra cosa, señor presidente. ¿Por qué? ¿Por qué esa contestación? Gracias. Don José Manuel, vamos a ver, con la agresividad que me caracteriza, con la tontería que me caracteriza y con lo alegremente que me caracteriza en mis contestaciones, usted me dice que cuándo se van a convocar. Y yo le digo que cuando el equipo de gobierno considere oportuno. Punto. ¿Le parecerá a usted bien o le parecerá mal? Es que usted me pregunta que cuándo, yo se lo digo. Que no le gusta la contestación, pues yo qué quiere que le haga, Juan José Manuel, pásemela por escrita, le contesto lo que usted quiera. Que cuando nosotros consideremos oportuno. Estamos analizando distintas circunstancias y cuando consideremos oportuno, convocaremos los órganos de gobierno. Vamos, yo creo que la respuesta, si eso es agresiva, pues es agresiva. ¿Que es tonta? Pues tonta. ¿Que lo hago alegremente? Pues alegremente. Mire usted, ¿qué quiere que le diga? No tengo otra. ¿Eh? No tengo otra más tonta, claro. Y a don Jesús Guerrero, pues decirle que le atenderemos los ruegos en la medida de lo posible. Se levanta la sesión.